Muy buenos días, ambiente, bienvenido a otro episodio de Open Fishing TV. En el día de hoy vamos a estar pescando en el área de Golden Gate. El target, la especie que vamos a targetear es peacock bass. Vamos a estar pescando en un canal que se encuentra en áreas urbanas, rodeado de casas, rodeado de parques y áreas comunales para residentes. Tenemos un caminito hacia adelante. Una vez lleguemos al spot, voy a estar entonces explicándole lo que voy a estar tirando en el día de hoy y entonces qué áreas del canal vamos a estar targeteando. Bueno, mientras vamos de camino al área que vamos a pescar, vamos a estar tirando a lo largo del canal. Voy a empezar con un Rapala X-Wrap blanco. Cuando hablamos de peacock bass, yo creo que este es mi lure favorito. Realmente es bien versátil, lo puedes nadar, lo puedes twitchar y le dan bien agresivo, sobre todo el color blanco. Este, sin ninguna duda, este es mi color favorito, incluso es el único color que tiro. Claro, la mañana se presta para top water porque hay mucha neblina, no se ve el sol, pero como no conozco este canal, pues no quiero perder mucho tiempo haciendo top water, so voy directo a lo que sé que captura. Bueno, nos hemos seguido moviendo alrededor del canal, a lo largo del canal. Todavía no hemos visto ninguna actividad, tampoco hemos hecho alguna captura. Las condiciones están buenas, ya el sol está saliendo, ya la neblina se fue. Así que ya tal vez en una hora debemos de estar viendo un poquito más de actividad. Y ahí podemos tal vez empezar a capturar con un poquito más de regularidad. Mientras tanto yo sigo tirando, haciendo un poquito de power fishing. Tirando el twitch bait, a ver si puedo coger algún reaction bait. Creo que Xavier está tirando el top water, Sarah Spook. Vamos a ver quién hace la primera captura. Bueno, no nos ha ido muy bien. He tratado varias técnicas y no he cogido ningún tipo de mordida, ni un Oscar, que son bien agresivos. Xavier lleva ya, creo que 4 o 5 capturas, 2 largemouth, 2 peacock bass chiquitos y un Oscar, así que 5. Él está usando un twitch bait, el color es natural, yo estaba usando el Rapala blanco, la realidad es que no traje otro más. Y con ese, pues no he tenido suerte. Ahora voy a tratar un crankbait. A ver si con eso podemos atraer la mordida. Estoy casteando lo más que pueda. Casteando sin parar para ver si puedo coger ese bite. Pero lamentablemente está lenta la cosa. Vamos a seguir tratando. He tirado bien pegado a la orilla, he tirado paralelo a la orilla y en ninguno de los dos estilos, o en ninguna de las dos áreas le han dado. Ahí tuvo un bite. Perdonen el ruido, es que llegó un viento bastante bueno, o sea, bastante fuerte. Pero vi como que un poco de acción en esta área. No sé. Tengo una tortuga siguiendo el ruido. No sé si eran peacock bass, no sé si eran lobinas, a lo mejor eran tortugas, pero vi algo de acción aquí. Primer pescado del día, fish on. Peacock bueno. Mire, mi gente, al fin. Mira,
Viene mi gente, después de tal vez 3 horas ahí tratando y tratando, al fin capturamos un peacock, buen tamaño, creo que es el más grandecito del día. Tenemos ahí un tucunare. Esto lo cogí con el KVD. Lo cogí con, esto es un, como un rattle crank, o no me recuerdo bien cómo es que le dicen, pero es un lipless crankbait. Dio una peleguita chévere. Sí, era. Vamos a soltarlo, peleó bastante chévere. Sí, pero sí, sí, sí. Sí, buen tamaño, buen tamaño. Puedo. Ah, vamos a chequearlo. Vamos a verle cuántas pulgadas. Muchacho, esté tranquilo, te va a soltar. Ahora soy un cuarto. Espectacular. No. Trayendo el crankbait regular. Vamos a soltarlo. Estamos, on, es grande. Hey, otro peacock. Es más grande, yo creo. Sí, otro más. Buen tamaño también. Este está juqueado de uno. Y este hay que flipearlo. ¡Ah! Uy, este es gordo. Wow, no sé si la cámara lo puede apreciar. Mira lo gordo que está. Este está comiendo bien. Este dio una mejor pelea, mira para allá. Un ejemplo bien bonito. Vamos a hacer un pequeño recap del día de hoy. La mañana fue bien lenta para mí, no tuve ningún bite. Traté con varios lures que usualmente cojo tucunares o cojo lobina y nada, no me funciona nada. Xavier tuvo una buena mañana, cogió 2 lobinas y creo que 2 tucunares, o 2 lobinas y un tucunar y un pez que no recuerdo. Ya entonces, entrando a la tarde, yo cogí 2 tucunares, uno de 3.5 y el otro de 3.25, 2 buenos ejemplares que pelearon muy bien. Overall fue un buen día. Cogimos lo que vinimos a buscar, que era pescar tucunares. No se nos dieron en mucha cantidad y en mucho tamaño, pero sí al menos logramos capturar. Mire, mi gente, ya terminamos en el día de hoy. Tuvimos un día decente, ¿verdad? No estuvo ni muy bueno ni muy malo. Exacto. Por lo menos tú cogiste 2 buenos picos bass. Yo cogí bastante especies, cogí largemouth, cogí un Oscar. Yo cogí bastante, pero fueron pequeños. Sí, una mañana complicadita, el tiempo no estaba a nuestro favor y después vinieron unos vientos bien fuertes, así que decidimos arrancar tempranito. Dale la información de tu canal de YouTube. Aquí el hombre tiene un canal de YouTube que nosotros todos seguimos y nos encanta, así que yo fui que te motivé. Este hombre fue el que me motivó. Mira, yo llevo tiempo diciendo que quiero hacer un canal de YouTube, bueno, nunca lo hacía, y el hombre me motivó. Mi canal es Get the Fish On, así mismo lo puedes buscar en Instagram, en YouTube. Él dice que va a poner el link abajo, eso en la descripción, claro, y ahí va a estar el link y un montón de videos. Hay una colaboración con él también en Tampa hace como 2 semanas, creo que fue, más o menos. Sí, yo subí el video. Sí, ahí lo van a ver. Así que, bueno, familia, espero que lo apoyen como me están apoyando a mí. Esto es un sacrificio que nosotros hacemos y nos encanta pescar, pero necesitamos su apoyo para poder crecer. Así que muchas bendiciones y nos veremos en el próximo episodio de Urban Fishing TV.